Voy a todo. ¡A ver, el beso, chingado! ¡Ahora chingada madre, coño! ¡Ajá, se mamó! Es un secreto que el 14 de febrero es una fecha muy especial para pasarla con tu amorcito o con tu mejor amigo, tu mejor amiga, y simplemente una amistad. Pero también es una fecha muy perfecta para declararle tu amor a tu crush, a esa persona que quieres tanto, a esa persona que llevas meses conociendo, años, lo que sea. Pero espera, no toda la vida las cosas salen como nosotros queremos, lamentablemente. Y la verdad es que hago este video con todo el dolor de mi corazón, de verdad. Porque como ya lo habrán visto en el título, vamos a ver el día de hoy Soldados Caídos. Es un chico que se atrevieron, se arriesgaron a confesarle su amor a una persona que les gustaba. Pero lamentablemente también es un día que esa persona ve tu corazoncito y tus hermosos sentimientos y te manda la verga, porque es así. Y ahí es el día donde nace un fat boy. ¿Qué pedo? Es la ley de la vida, siempre lo he dicho para la madre. Es que yo siempre he dicho que las mujeres son lo más preciado, ¿sabes? Lo más hermoso que tiene esta vida. Pero también muchas de ellas son muy malas, no tienen ni un poquito de sentimiento. Si te vas a declarar tu amor, hazlo sin gente, porque de verdad que, uy, hay algunas que te dicen el no delante de muchas personas y quedas como un fracaso. Pues sí, güey, no mames. Por lo menos acéptale, y ya cuando se va toda la gente le dice: no, mira, te acepté, pero era por eso, porque había mucha gente y me daba pena, pues así que no somos novios. Y ya ahí te vas a llorar recién. ¡Ajá, se mamó! Es que yo veo a esa gente que se declara con rosas, con flores, con peluches, con todo ese poco de cosas. Yo lo veo como gente fracasada, gente que juega Free Fire, ¿sabes? Y por eso es que les pasa lo que les pasa. Así que vamos a empezar viendo esto. Espero les guste mucho el video. Comenten aquí abajo y compartan el video a su amigo fracasado que también lo han rechazado de esta manera delante del público. Yo sé que ustedes tienen uno, así que compártanlo y etiquétenlo. ¿Qué pedo? También te invito a seguirme en mi Instagram, Manuel Vlogs. Por ahí estoy interactuando mucho con ustedes y estoy muy activo, güeritos. Así que hoy no estamos para consolar a nadie. Si te rechazaron, te jodes. Paila, amigo, hoy vinimos a ver los mejores rechazos que le pudieron haber hecho a una persona el 14 de febrero en San Valentín. ¡Ya nos exhibiste! Vamos a empezar viendo un video que es en mi querido Perú. Simplemente Perú para abajo. Primer fracasado del día, empecemos. ¡Te trajo peluche! Estoy muy fracasado. Encima se pone a caminar de espaldas, ¿sabes? ¡Ay, no te vayas, mi amorcito! ¡No, no! ¡Fracasado! Ahí sí da pena. Tenemos el primer soldado caído. Bueno, la peruanita le dijo que no y se fue con sus amigas para Madrid. Ni siquiera le dijo: mira, vámonos como amigos y conversamos eso. No, se fue para el coño y lo dejó ahí llorando como un pendejo. Ay, es que esta adolescencia de hoy en día, de verdad que no comprendo. Jue madre, respeto mucho la autoestima de los gorditos, de verdad. Este es como el Franklin del salón, ¿sabes? Pero dijo: no, yo me voy a chapar a la Daniela. Sí, le voy a confesar mi amor. Y estoy seguro que como le voy a confesar mi amor en todo el salón, no me va a decir que no. Imposible, la Daniela no me va a rechazar y eso. La chica estaba como que: ah, me confesó su amor el gordito del salón. Ah, no mames, no me lo esperaba. ¿Qué
pasó ahí con ese minuto de silencio? El gordito no sabe qué hacer, está ahí parado como un pendejo en medio de todo el mundo y todo el mundo riendo así, la chica pensando. El gordito en su mente por lo menos estará diciendo, ah, no mames, lo está pensando. Oigan, no están ayudándome mucho, ¿eh? No. El Oscar, ¿de qué me suele? A ver, aquí está todo. Es que lo ve. De Italia uniendo amores. No, esto se vino con toda la vecindad. Sí, 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 confianzudo. Vamos a entrar al otro salón. Me gusta la chica de la A. Vamos a todos invadir la A para la madre. El Oscar. Hey Jimmy, ¿me lo pasas? Yes, que te quiero. ¡Pero! Mi respeto es para ese, porque apenas le dijo que no fue para el coño. Ah, ¿no quieres ser mi novia? Ah, bueno, pasa a ver, chao. Tú te lo pierdes, yo me voy. ¡Eso sí que es otra onda! Que le digan que no, güey. Hijo de madre, los amigos apoyan mucho que le digan que no, dice. ¿Cómo tú le vas a decir a una chica que sea tu novia así, mano, así todo penoso? Ay, y con el globito de ahí todavía. Yo creo que todos juegan Free Fire. Pues sí, güey, no mames. Ve, güey, si no hubiéramos bajado, güey, no hubiéramos bajado. El perrito dijo, bueno, lo está pensando mucho, vamos a sacar el perrito para que convenza eso, ¿no? Sí, con el perrito me va a decir que sí. ¡Pártalo, mañana! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! Yo no sé si ustedes se fijaron, pero yo aquí veo dos tipos de personas: las que creen en el amor y se arriesgan a tener algo bonito, y la otra que le vale verga y prefiere estar comiendo como un cerdo dándose buena vida. El gordito de al fondo, hijo de madre. Macarena, ¿quieres casarte conmigo? Yo sé que lo tengo chiquito, hijo de madre, yo sé. Pero lo más importante aquí es el amor, Macarena. Ay, Carlos, por favor, es que me estás haciendo tener pena, de verdad. Todos nos están mirando. Sí, la verdad es que sí, sí lo tiene chiquito, Carlos. Pero la verdad es que no puedo, de verdad, discúlpame. Sí, lo tiene chiquito, de verdad. Chao, 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 chao. Llegale, rápido. Ya, rápido. Qué manera de cargarle su amor a alguien, ¿no? Literalmente, ahí la estás atacando, amigo, pero ella pensó que la estabas atacando. Pégate. Pregúntale. Dijo, ¿quieres ser mi novia? ¡Ya nos exhibiste! Sí o no, no existe el no sé. Sí o no. ¿Quieres andar con él, sí o no? Ah, ya, el amigo está más intenso que él todavía. Dile que no, ya. Para que quede grabado. A la madre, los amigos así no valen la pena. De verdad. ¿Lo quieres, sí o no? ¿Lo quieres? Sí, pero... ¿Te gusta? Bueno. ¿Te gusta? ¡Grabado! Como amigo. ¡Ven, Aarón! ¿Qué pedo? Yo, la vez ahí me tengo mi GoPro. Lo que pasa es que, ay, se puso nerviosa y se fue corriendo y me dijo que la dejara en paz. Y ya nada más, yo le dije, ah, no mames, güey.
Pero así como hemos visto soldados caídos, también hay princesas caídas, lamentablemente. Pero siempre he tenido ese pensamiento de que vamos a olvidarnos del género y creo que cualquiera de las dos personas pueden tomar iniciativa. Por ley y común es el hombre, pero ya vemos lo que pasa, ¿no? Siempre nos mandan para la verga. Eso es casual de parte de ellas. Ahora, si ellas lo hacen, hay un 99.9.99% que no las rechacemos. Al menos que seas un hijo de madre como este chinito. Amigo, no. Vamos, hermano. Tal vez se han roto el corazón. Te he vuelto burger. Pero no. ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué volver y volver y botarle los globos ahí delante de las personas? O sea, no. Y seguimos. Le he dicho que también las mujeres toman iniciativa. Y eso es muy bonito. A mí la verdad es que me lo han dicho. La verdad es que me han pedido esa vaina. Y bueno, en su momento yo como un pendejo, lamentablemente, acepté. No, mentira, en realidad en ese momento sí pues me gustaba la chica y de paso que hizo eso ya pues sí, como había gente en el colegio pues para qué no, para qué decirle que no, o sea. No. Otro más que se arrodilla, por lo menos esta no lo ha dejado que se arrodille completamente. Ya, please, I need to. You truly make me the happiest person on earth. ¡Cállese a la verga! ¡Mano! Es que estos chinitos de verdad no tienen corazón, hijo de madre. Son muy raros. No, ¿me estás ofreciendo casarme o ser tu novia? Cállate, para que se te borre casi. Y no lo vuelvas a decir porque no te doy otro nomás, porque... Y bueno, amigos, así es como termina el video de hoy. Tengo una recomendación para ustedes. Hacer ese tipo de cosas siempre salen mal. Tienes que ser un Justin Bieber o un Brad Pitt para que te digan que sí, hijo de madre. Aceptemos la realidad, muchachos. No se pongan a estar arrodillándose como babosos, porque arrodillarse solamente para mi hija y para mi mamá. Pero si tú te vas a declarar el 14 de febrero a tu crush, hazlo con confianza, es lo mejor que te puedo decir. Sé positivo, sí, no seas como estos fracasados así todo. Voy pensando ahí que responde, ¿no? Ah, no mames, voy a esperar que se responda. A ver, a bueno, vas a ver. Hey, ¿qué tal? Hola. Hola. Oye, quería decirte algo. Hace mucho tiempo, la verdad es que tú me gustas. Ay, no, lo siento. Lo que pasa es que... Ay, me están llamando, chao. Ahora, lo que deberías hacer en realidad... Hey, ¿qué tal? Hola. Hola. Hazlo positivo y con mucha confianza. Comenta aquí abajo eso. Ya sabes, etiqueta a tu amigo fracasado que lo han dejado así en ridículo delante de muchas personas. Espero les haya gustado el video. Lo compartan con sus amigos. De verdad, comenten. Dejen la manito arriba a la madre. Y nada, soldados. Nosotros siempre tenemos que ser fuertes y apoyarnos el uno para el otro. Entonces, yo los apoyo a ustedes. Ustedes apoyenme con el like y la compartida, ¿sí? Cuento con su ayuda, perfecto, hermanos. Muchas gracias por ir a apoyar hoy. Ah, bueno, pasa a ver. Bueno, ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.